Serio Informática, tu tienda de informática en Teruel desde hace más de 15 años, con servicio técnico propio y venta de material informático y consumibles. Además, en Serio Informática encuentras las mejores ofertas de telefonía móvil y fibra con los precios más bajos del mercado. Trabajamos con Másmóvil, Pepefón, Llamaya, Embou y Digimóvil. Estamos en calle Salvador número 8 de Teruel. Ven a visitarnos, que no te lo cuenten. Queremos hablar en esta ocasión con Raquel Esteban, gerente de la Fundación Bodas de Isabel. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días. Buenos días, muy bien. Te preguntaba fuera de cámara, lo primero, me gusta esa pregunta, ¿morriña por no poder celebrar las bodas de Isabel de forma presencial? Pues cómo no, la verdad es que hay ratos que ataca esa emoción, ¿no? Esa cierta nostalgia. Pero es verdad que como vivimos en el montaje, rodaje primero, montaje, postproducción de todas las bodas de Isabel virtuales, la verdad es que no tengo tiempo ni para un respiro, así que eso mitiga esa sensación de pena, ¿no?, por no poder vivir las bodas presenciales. Vamos a vivir unas bodas diferentes, unas bodas, en este caso, virtuales. ¿Cómo van a ser? Pues no por más virtuales van a ser menos emocionantes, porque, bueno, ya sabéis, ¿no?, estos lenguajes que te permiten estar sentado delante de una pantalla viendo cada detalle, cada punto de la narración, cada expresión de la cara, cada pequeño guiño que se hace y que conecta unas escenas con otras, es muy gratificante. Y la sensación es que desde ya, porque hemos ya emitido varias precuelas y también la partida, son muy buenas esas sensaciones y que todavía nos queda mucho hasta el domingo 21, donde la leyenda y la historia de los amantes finaliza para esa explosión emocional que se va a producir tanta o más que siempre, porque en las bodas puedes ver una escena, otra, pero es que aquí vamos a poder verlo todo seguido y no vamos a perder ningún detalle, ¿no?, ningún matiz, y eso es muy chulo y muy bonito. En Hermanos Sánchez Andrés trabajamos con las mejores materias primas. Elaboramos nuestros propios productos. Todo comienza en la sala de despiece, para después pasar a la fábrica de embutidos y al secadero de jamones. Con esmero y siguiendo la tradición de los antiguos carniceros, para llevar a tu mesa productos de la mejor calidad. Los premios recibidos a la calidad del jamón, denominación de origen, avalan nuestra trayectoria. Hermanos Sánchez Andrés, servicio y calidad. ¿Conoces Nirvana? Tienen para ti la mejor moda, con marcas como Devota y Lomba, Lolitas, Surcana, Hot, Gaudí, Colsi, Denny Rose, Molly Bracken. Visita Nirvana y podrás ver todo lo que te pueden ofrecer. Están en el centro de Teruel, calle Nueva 10. Cuéntanos, Raquel, ¿cómo ha sido el rodaje de esas escenas de las bodas de Isabel de Segura? Bueno, ha sido una verdadera locura, porque hemos tenido a Filomena y a la COVID todo el tiempo planeando. Entonces hemos tenido, desde el primer momento hemos tenido que anticiparnos mucho, y eso lo hemos hecho muy bien, porque esta incertidumbre grande que provoca la pandemia, pues hace que o te desconciertes y te disuelvas en la nada, o tengas que de alguna manera inventar y encontrar herramientas para prever, ¿no? En este caso hemos sido capaces de alguna forma de anticiparnos a la ola, y hemos podido hacer los rodajes en los momentos donde la presión era mínima. De hecho, a principios de diciembre dimos un empujón grande, porque no queríamos llegar a Navidad, sabíamos que en Navidad la gente se reúne más y todo esto, y ahí dimos un empujón. Luego, con la nevada de Filomena, pues mi equipo fue capaz de reaccionar a mi llamamiento para poder rodar unas imágenes preciosas con la nieve en los Alfares Gorriz. Y después, nada más empezar enero, muy prontito también, con todas las medidas sanitarias, lo que ello supone, pues hemos podido rodar el grueso, y el 24 de enero habíamos terminado el rodaje. Digo anticiparnos también porque, fíjate, yo pienso que aunque la pandemia nos hubiera obligado a otro confinamiento como aquel de marzo, podríamos haber resuelto, incluso cada uno en su casa, rodando con los guiones y un mínimo atrezo, pues las escenas
básicas, ¿no? Porque ya sabéis que en el casting habíamos elegido grupos familiares, grupo burbuja, entonces tenemos un reparto con gente que es conviviente y eso pues nos hubiera facilitado mucho, en ese caso extremo, de confinamiento total. Pero bueno, como hemos podido salir a la calle y rodar las cosas en la calle y en diferentes localizaciones, pues al final, prueba conseguida. Hemos llegado al funeral y hemos podido rodar todo. En 2021 tenemos puestas muchas ilusiones y un principal deseo, estar más conectados que nunca. Confía en tu operador de cercanía con valores seguros, precios justos para siempre, compromiso con Aragón y, sobre todo, con su gente. Pásate a la operadora aragonesa y empieza el año ahorrando. Fibra y móvil desde 33,89 euros al mes. En bou.com. En Seguprot trabajamos por ti, para tu seguridad y protección. Videovigilancia, seguridad y vigilancia privada, alarmas y sistemas contra incendios. Tenemos el certificado de calidad ISO 9001 en sistemas contra incendios, servicios de vigilancia e instalación y mantenimiento de alarmas. Además, la Policía Nacional nos otorgó una distinción por nuestro trabajo. Infórmate sin compromiso de nuestros servicios. La seguridad, nuestro modo de vida. Seguprot. Son ya 25 años de las bodas de Isabel de Segura. Cuando miras atrás, ¿qué ves, Raquel? Pues veo media vida. Es un vértigo. Es una experiencia que los turolenses tenemos la dicha de vivir. Somos objeto de tesis doctorales, de trabajos de investigación desde el punto de vista sociológico, económico, antropológico. Entonces, bueno, hemos vivido todos juntos el nacimiento de una tradición y hemos vivido también una nueva etapa de los amantes de Teruel, porque los amantes de Teruel, aquello que ocurriera en el siglo XIII ha tenido diferentes momentos y diferentes soportes en la literatura, en el teatro. Entonces, de alguna manera, finalizando el siglo XX, que ya son tantos años, finalizando el siglo XX asistimos a una nueva manera, a un nuevo soporte de la leyenda de los amantes, que es las bodas de Isabel de Segura, con una participación ciudadana enorme, con una participación de talentos enorme, de creatividad enorme. Yo puse un marco y lo más bonito es ver cómo tantas voluntades y tanta creatividad se ha ido sumando y cada uno ha puesto su granito de arena. Y desde el que barre la jaima al final del día hasta el actor principal, pasando por los periodistas y por las familias y por todo el mundo, por brigadas, por bueno, todo lo que es la ciudad, pues todo el mundo hace ese aporte y al final pues es un resultado colectivo de algo maravilloso que es patrimonio, no ya solo de Teruel, sino de la humanidad, ¿no? Raquel, antes de terminar, ¿hay algo que nos dejemos, que no hayamos hablado, que consideres que es importante de cara para que los turolenses puedan estar preparados para saber qué van a ver durante estos días? Pues de verdad que tenemos muchas ganas, bueno, no es que tengas muchas ganas, es que necesitamos compartir, yo desde luego, pero cada uno de los actores, el equipo técnico, las brigadas de ayuntamiento que nos han ayudado, nuestras propias brigadas, todo mi equipo de la organización, todos los actores, todo el mundo, hasta los ratones y las tortugas que salían en el contacto de las brujas. Necesitamos compartir todo esto con todos, con los de Teruel, por supuesto, y también con muchos seguidores que tenemos en España y fuera de España. Entonces, de verdad, me gustaría que os toméis ese ratito, son escenas muy cortas, o si queréis, en fin de semana todas de un tirón, os acomodéis delante de una pantalla de tele conectada al ordenador o desde el ordenador, o como queráis, que os relajéis, que observéis y que os dejéis llevar por este imaginario que hemos construido, que es de verdad muy nuestro, muy potente, muy bonito, y lo hemos hecho para compartirlo, o sea, no se puede quedar ahí en el VIP del ordenador, es simplemente eso. Muchísimas gracias, Raquel, como siempre. A ti.